going to be a great week. This November, we will come together and declare with one voice, as one people, we are moving forward with optimism, hope, and faith. And let us always remember, when we fight, we win. Así recibieron hoy a Kamala Harris en el primer día de la Convención Nacional del Partido Demócrata en Chicago. La ovacionaron. Kamala, quien por cierto este jueves va a dar su primer mensaje tras aceptar la nominación que la convertirá en la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Los principales oradores fueron los dos últimos candidatos. Los dos quienes enfrentaron a Donald Trump. Hillary Clinton, quien perdió con Trump en 2016, y el presidente Joe Biden, quien le ganó hace 4 años. Biden dio un mensaje de autorreconocimiento. Habló de los logros de su administración, del apoyo de Kamala Harris y de paso criticó también a Donald Trump. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more, and we need to preserve our democracy. In 2024, we need you to vote. And above all, we need you to beat Donald Trump. America, I gave my best to you. Gran ovación para Joe Biden, casi 3 minutos diciéndole gracias Joe. Y se ve revivificado. Muy emocionante. Es otro Joe Biden, sí. Donald Trump estuvo en York, en Pensilvania, y en un mensaje que supuestamente se enfocaría a la economía y a la energía en Estados Unidos, terminó diciendo esto. Our country will be destroyed if she gets in. Her radical liberal agenda ruined San Francisco. It ruined California when she was the attorney general. It crushed our middle class, demolished our border. 78 days from now, Pennsylvania is going to tell her that we've had enough, that we can't take it anymore. And comrade Kamala Harris, you're fired. Get out. You're not doing the job. Get out. Lo veremos en noviembre. Por cierto, que el gobierno de Estados Unidos dijo que sigue a la baja el número de migrantes procesados y vaya que ha sido una reducción considerable. En julio fueron 104,000 los procesados. 6 de cada 10 cruzaron de manera ilegal por algún punto de la frontera. Julio es por mucho el mes con menos migrantes procesados en lo que va del año. Desde febrero la tendencia ha ido a la baja. Entre enero y julio, por ejemplo, va 1,140,000 migrantes procesados por Estados Unidos. Si lo comparamos con los 2 años anteriores, es una cifra mucho menor. Punto para la administración de Joe Biden.